dos puertos, del tramo Playa del Carmen, Puerto Morelos, de la carretera Reforma Agraria, Puerto Juárez. Ruta 180, con una meta total de 3.08 kilómetros en el estado de Quintana Roo. A continuación, les permito presentarles a los servidores públicos que nos acompañan en este acto. Estamos con la presencia del licenciado Raúl González Sedina, jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos, el ingeniero Juan Ignacio Delgado Márquez, presidente general de Conservación de Carreteras, nuestro servidor, el ingeniero José Sandoval Saqué, jefe de Departamento de Contratos y Operaciones. También agradezco la presencia de las empresas Corporativo Real Cumbres y Obras Civiles, Inversiones y Desarrollo. A continuación procederemos a la lectura del acta de fallo. En la ciudad de Chetumal, Quintana Roo, siendo las 11:30 horas del día 15 de mayo de 2019, de acuerdo con la cita notificada a los interesados que participaron en el acto celebrado el 2 de mayo del año en curso, según el acta de presentación y apertura de las propuestas técnicas y económicas de esta licitación, el oficio de notificación de fallo número 16.3.146 de abril de 2019, de fecha 14 de mayo del presente año. Para conocer el fallo de esta Secretaría, se reunieron la sala de concursos ubicados en el edificio de centros de Quintana Roo, Planta Baja, sitio en la ley de instrumentos número 416, en la colonia 20 de noviembre. Las personas físicas y morales y servidores públicos, cuyos nombres, representaciones y firmas cumplieron la finalista. Una vez analizadas y evaluadas en forma cuantitativa y cualitativa las proporciones recibidas conforme los criterios de evaluación establecidos en la base 4 de la convocatoria de esta licitación, resultado de lo cual la proposición que reúne los requisitos legales, técnicos y económicos solicitados por la contratante es la presentada por la empresa Musta SADCB, por lo tanto se requiere el contrato 2019-23-CBA-084-00-2019, correspondiente a la Institución Pública Nacional L200-1950-48-2019, por considerar que su